veo bien, señor Miguelito Latif, yo no veo bien a esa selección De Países Bajos. de bajo. La verdad que hoy le dieron su baile. ¿Cómo te No, vio ese partido contra el ecuatoriano? claramente no puedo negar nada de eso. Hoy Ecuador, yo quiero mandar, como dice el gran filósofo panameño Sico Garibaldi, Cafú Bantam de Colón, que me imagino, no sé, lo tendrá usted en su lista de negros lindos de Colón, señor Forzaya Cafú, en algún Por colegio. supuesto, él tiene que Está estar, entre tiene los que estar, favoritos, tiene está que entre los estar, tiene que está entre los estar. favoritos. Sí, señor. Quiero enviarle un felicitamiento a todo el pueblo ecuatoriano, porque literalmente, hay que decir las cosas como son, hoy le dieron un señor baile a Países Bajos. Un señor baile, un repaso. Yabangal, ¿Ves lo que yo digo? ¿Ves lo que yo digo? El odio que este hombre tiene. Yo no sé cómo él puede dormir tranquilo, odiando a tantas personas. Pero hay que ser franco, sí. Hoy Gustavo Alfaro, que para mí es un tecnicazo, ¿eh? Lo sigo desde hace mucho tiempo a Gustavo Alfaro, le dio un repaso como le dio la gana a Van Gaal. Países Bajos no supo qué era lo que lo estaba arrollando. Y me quedé con un sinsabor porque yo quería el triunfo de Ecuador, porque se lo merecían. Lastimosamente el fútbol no es de merecimientos, sino es No, no. de quien mete la pelotita en el arco. Y como dice el señor Fonsay, hay que meterla y hay que meterla bien. Claro. ¿Verdad? Pero Ecuador hoy un repaso total, físicamente, tácticamente, los jugadores ecuatorianos, ojo, ¿eh? Esta es la tercera selección más joven que está en este mundial. Y esos chicos parecieran que tuviesen dos mundiales en sus piernas tranquilamente. Hey, yo te voy a decir una cosa. Bandai parecía Maguire en United. Bueno. No, 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 no. No, porque hay tentación. No, porque hay tentación. No, porque hay tentación. Lo está picando, lo está picando, señor Forsyth. Te quiero mucho. Espero verte mañana en bar. Y háblame si el lunes vamos a formar la fiesta portuguesa en bar. Chatéame eso, que vamos a hacer una cuestión para la gente de Portugal allá en bar. Y mañana todo el mundo a bar en Alta Plaza. Ahora tengo Así la es. invitación que contrataron a un excelente modelo, muy guapo, por cierto. Anel Ballestero. El bar, no H bar. El bar anuló un gol a Ecuador. Las redes se incendiaron. Trampa le hicieron a Ecuador. Usted lo vio cerrando el primer tiempo. Esa vaina. ¿Fue o no fue gol? ¿Por qué lo anularon? Si hay tecnología, señora Anel Ballesteros, si el hombre no se metió. Al final, es que es complicado, ¿sabes? Porque habría que leer y revisar el reglamento de fuera de juego una y otra vez. Él no le impidió la La visión al visibilidad al portero. Ajá, él no portero. le impidió la visión al portero. No buscó el balón pasó por donde era, simplemente se frenó. Hasta donde yo conozco, tuvo que haber subido el gol de Estupiñán al marcador. Sí, Tuvo que haber sí, sí, subido sí, el gol sí. de Estupiñán al marcador porque él no hizo intento de atacar la pelota y el portero iba en otra dirección. No, el portero no iba en esa dirección. Que si el portero se tira para allá, bueno, pues yo puedo decir, pero es interpretación y al final, pues, en teoría ellos saben más que nosotros, pero yo también quería hablar un poco sobre lo que comentaba el señor Rigo y el señor Miguel Latif, y yo no sé si aquí estarán de acuerdo conmigo, pero yo tuve la oportunidad de ver los dos partidos de Ecuador y a mí me parece que Ecuador lució mejor en este partido que contra Qatar. Jugó Sí. mucho mejor en este partido contra Holanda, se vio con más confianza, generó más oportunidades, le dio un baile a Países Bajos que no se lo dio a Qatar. Con Qatar fue más contundente y aprovechó las oportunidades que tuvo y concretó y cerró su partido y controló el resto del partido. Pero como se vieron en desventaja temprano,
ahogaron la salida del equipo neerlandés, jugaron mucho mejor y fue un repaso, como dice Latil, le dieron un baile literal a los de Luis Van Gaal. Entonces me parece que este partido de Ecuador lució mejor. Sin embargo, pues el marcador no reflejó. Esto fue un empate para Ecuador con sabor a derrota y un empate para Países Bajos con sabor a victoria. Por todo lo visto en el partido y por cómo se dieron las cosas, yo estaba casi convencido de que Ecuador iba a remontar. Solamente le alcanzó para el empate, no pudo remontar el marcador. Así es que, pero sí, por lo que yo estaba viendo, yo decía que en cualquier momento iba a caer el gol, el segundo gol, que a la postre le podía dar la victoria al equipo ecuatoriano. Pero bueno, no se dio. Sin embargo, creo que futbolísticamente se vio mucho mejor Ecuador en este partido que en el de Qatar. No sé cómo lo vieron ustedes. No, a mí me pareció igual. Es más, estadísticamente, Qatar fue más. Si no me equivoco, Ecuador solo tuvo un remate a portería que fue el gol. De allí no tuvo más. Y fue por un error. Ahora, lo que dices de que en este partido se vio mejor Ecuador, sí, concuerdo. Y siento que eso viene también de el plus anímico que te da ganar el primer partido. ¿Verdad? Tu debut abriendo el Mundial ante el anfitrión. En un partido en el que te cuidabas un poco porque en realidad tampoco sabías qué traía Qatar, que de nada le valió esconder todo lo que escondió, ¿verdad? Y bueno, pero no quiero quitar mucho tiempo porque el señor Rigo del 8 está alzando la mano aquí. Así que adelante con Rigo, el español del 8. Espérense, Rigo, denme un segundito. Gracias a todos los que están comentando. Ustedes recuerden también que 3F Live, suscríbanse, apoyen este canal. Comparta. El bebé, suscríbanse, denle like. Ya llegamos a la meta, habemos más de 100 personas aquí, lo cual me voy a dormir tranquilo, hoy voy a dormir feliz, hoy voy a dormir excitado, gracias a ustedes. Cuidado, gracias, Anela, ustedes. Cuidado. Ahora quiero 100 likes, creo que podemos conseguir los 100 likes. Quiero conseguir los 100 likes. Señor Rigo del 8, Ecuador. Para Zuni dice que no hubo baile, si quedó. Espera, es que voy a explicar. Dice Zuni que de qué baile hablamos si el partido quedó 1-1. Pero que en el fútbol no es necesario hacer 10 goles para decir que un equipo bailó a otro. Hay que ver el fútbol, mi compadre, en otra dimensión. Hay que ver posesión, llegada, jugada. Dormir al rival con la pelota, todo eso ocurrió y eso es más que suficiente para decir que es un baile. Deja ese mensaje ahí, porque ese es el mensaje que iba a sacar yo a colación. Este mensaje es muy. Esta persona vio bien el partido. Ecuador había comenzado con planteamiento más defensivo. Esa persona, ese Riviera 84, ese nuestro amigo. Amigo nuestro, no empezó con Mequetrefe, sí, y ha llegado este nuevo canal también cambiándote. Seguro lo que nos escribió, escribió, dice, ¿dónde están? Que no lo veo. ¿Pero qué ha pasado? Ahora sí, así que no, ese es cualquiera, está con nosotros siempre. Así que ok, yo estoy muy de acuerdo con él, porque lo que hizo Ecuador el día de hoy fue esperar, estudiar, ver qué traía el equipo neerlandés, cae el gol de Países Bajos, y de ahí se activa de una vez el equipo ecuatoriano. El baile que yo vi y me encantó fue en el segundo tiempo, cómo salían con la pelota controlada desde atrás. Que cuando eso es ideología neerlandesa de la naranja mecánica y lo que han implementado ellos mismos en Cataluña. Eso se lo aplicó hoy Ecuador y eso es lo que a mí me encantó. Lo que decía Gustavo Alfaro en conferencia de prensa luego del partido es que le faltó la contundencia de cara a gol, porque sí tuvieron las oportunidades, pero no remataban bien. Y eso es lo que dice él, que tienen que entrenar y practicar, porque le faltó. Creo que esa pegada, ese puntillazo final, para dar esa estocada, fue la que le faltó en este partido. Muy bien, muy bien. La verdad es que Ecuador sigue dando grandes sorpresas, sigue Ecuador de forma importante.
señor Anel, haciendo el trabajo, y al final se demuestra la juventud que le va a favorecer de cara al Mundial. Muy bien para Ecuador, se merece su fuerte aplauso Ecuador. Ahí está, que se sienta el aplauso. ¿Qué dice el profesor Tomás Ortiz? ¿Qué dice el profe Pabé? Dice, buenas noches, caballero. Pregunta Hola. Para usted. El profesor siempre nos pone preguntas y por lo general la traemos aquí y entramos en debate. ¿Consideran que Ecuador tuvo argumentos para ganarle a Países Bajos? Y si lo ven más allá de octavo de final, pues ya los argumentos, profe, en la primera parte de su pregunta está. Ya los dimos y fue evidente, creo que en unanimidad de criterio, estamos todos de acuerdo con que Ecuador fue, no solamente tuvo argumentos, fue extremadamente superior a Países Bajos, más allá del resultado, para que Suni no se moleste con nosotros, del 1-1. Y si vemos más allá de los octavos de final a el país ecuatoriano, pues debemos, yo prefiero mejor esperar el cruce, porque de hablar puedo Correcto. Decirlo ahorita, pero yo no sé quién le va a tocar en la próxima ronda. Porque sería, todavía, sería como estamos, Unidos. Todavía no se sabe si Ecuador clasifica de primero o de segundo. Exacto. Y después, a partir de ahí, por lo menos de mi parte, podría ser un análisis más sesudo y profundo. Yo me la quiero jugar. Ok. Yo me la quiero jugar. Porque pero, por... Quémate tú. No, pero lo digo... Por favor, que se queme. Sí, lo digo por esto. Dependiendo, si Ecuador clasifica primero, iría contra el segundo del grupo B, que se vislumbra que eso sea entre Irán, Estados Unidos, ¿verdad? En tal caso que pase primero. Estamos correctos allí, ¿verdad? Claro. Por lo demostrado por Ecuador, me parece que le complicaría mucho la vida a Estados Unidos o a Irán. O sea, que tiene ese plus de que podría pasar a una siguiente fase. Ahora, si Ecuador clasifica segundo, se vislumbra que en el grupo con el que sería la llave, pasaría primero Inglaterra, ¿verdad? Y si, visto lo de Inglaterra, por lo menos en el partido de hoy ante Estados Unidos, que no la pasó bien tampoco, y que el técnico inglés también tiene problemitas porque me dejó a Phil Foden en banca necesitando gol, también podría complicarle la vida. Pero acá Phil Foden lo dejó banca en los dos partidos, porque contra Irán también. También. Exacto.